Nos encontramos en Tlacotalpan, Veracruz, para la celebración a la Virgen de la Candelaria, una fiesta llena de color y de devoción. La iglesia se engalana con flores y velas para la misa matutina. El recorrido por el río es algo espectacular, mientras se comparte la gastronomía entre vecinos y visitantes, celebrando la unión comunitaria y la rica tradición cultural. Nativos, para este video nuestro anfitrión será nuestro amigo Eduardo Angelino, parte del equipo de Soy Nativo, ya que por diversas situaciones a mí no me dio tiempo de llegar para estar con ustedes. Espero que lo disfruten muchísimo. Nos encontramos aquí en uno de los lugares más hermosos de todo México, en la cuenca de Papaloapan. En el año 1998 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y ahora van a comprender por qué. Bienvenidos a Tlacotalpan, Veracruz. Cada año, cientos de músicos se reúnen en Tlacotalpan para vivir las fiestas de la Candelaria, pero también para disfrutar de la música del son jarocho. Algunos vienen con el deseo de aprender, otros a seguir cultivando la semilla de esta raíz tan importante para la cultura de Veracruz. Sin embargo, lo más importante es que todos vienen a compartir. Aquí, en el corazón del fandango de Estanzuela, inicia la procesión para que antes del amanecer del día 2 de febrero, se le canten las mañanitas a la Virgen. Esta procesión reúne en el camino a más músicos, curiosos y voluntarios para cantar al unísono las felicitaciones a la patrona de este pueblo. De entre tantas cosas, una de las que puede presumir Tlacotalpan es de su hermosísima arquitectura. Casas elegantes, llenas de portales y también de arcos. La verdad es que está increíble, increíble este sitio. Y pues bueno, les quiero mostrar unas tomas de cómo luce su arquitectura. Amigos, si ustedes prefieren no andar a pie, si les resulta muy cansado, también pueden rentar estas bicicletas que se encuentran aquí a un costado de una de las iglesias centrales, y el precio es de 80 pesos la hora, 45 pesos por media hora, y se encuentran en este pequeño local que tiene artesanías, que tiene más cosas que ustedes pueden aprovechar para comprar también. Bien amigos, pues ya nos encontramos aquí en el Cuenqueño. Este pequeño barco turístico es para que los turistas puedan conocer el río Papaloapan desde la profundidad, sumergiéndose en un recorrido turístico muy, muy recomendado. A bordo también cuenta con alimentos y bebidas. Vamos a hacer un recorrido de aproximadamente 2 horas. Estoy acompañado acá de mi amigo Juan Mateos, que fue el que me invitó. Hey, ¿qué tal? Y pues bueno, vamos a ver qué sale. Este no era un recorrido cualquiera. Era un viaje especial que acompañaría a la Virgen de la Candelaria en su paseo por la inmensidad del río Papaloapan. Así como nosotros, decenas de embarcaciones más se unían a la magia de este ritual, que se repite año con año y que sin duda es una de las tradiciones más hermosas en todo el país. Thank you.
Ver el atardecer desde aquí me dio un nuevo horizonte para entender un poco más la devoción que mueve la fe de todos los feligreses. Sin duda, desde aquí arriba se viven momentos mágicos. Durante las fiestas de la Candelaria, Tlacotalpan se convierte en el epicentro para todos los jaraneros, pues aquí se congregan de todo el país. Y pues es a la luz de la noche cuando la música y la alegría se apoderan de todo, como en este sitio que les voy a mostrar ahora. El Foro Cultural Luz de Noche cada año recibe a cientos de músicos y bailadores de todas las latitudes que vienen a compartir versos y zapateados. Además, este foro abre sus puertas para que grupos emergentes con propuestas frescas presenten su música ante todo el público. Para venir a un fandango de luz de noche, deben traer las pilas bien cargadas, pues aquí la música y el baile dura hasta el amanecer. Yo me llamo Bonifacio Temis Chihuahua, de San Andrés, Cruzcoa, Veracruz. Yo empecé a tocar de 17 años, hasta ahorita ando. Yo aprendí solo. Yo conozco postura de antigua. Estos son de antigua, no son de eso que la cultura. Estas posturas son de la antigua. Yo me divierto por donde quiera. Hay jaraneros allá, habían, pero se acabaron. Pero no dejaron recuerdo de nada. Aquí también se celebra el Encuentro Nacional de Jaraneros y Versadores, por lo que en varios foros de Tlacotalpan se presentan muchísimas agrupaciones que desde el mes de diciembre y enero se inscriben para hacer su presentación durante los días de la fiesta. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Luna Ramírez, soy nativo de Casas Viejas, Veracruz, municipio de Tlacotalpan. Recuerdo allá en los años 70s los fandangos en mis rancherías, allá en Casas Viejas, de donde soy nativo. Mi padre tocaba a la orilla del río y mis hermanos lo acompañaban y ahí hacíamos nuestro fandango. Lo bailábamos descalzo, algunos con huaraches, las tías en chanclas, y esos eran nuestro fandango. Uno que otro hermano iba y cortaba la puerta, tiraba la puerta de la casa y la tiraba ahí para que zapateáramos, pero la verdad es que no zapateábamos, taloneábamos, le pegábamos con las patas ahí, y esos eran nuestros fandangos de niños, bailando el colad, bailando la bamba, mis hermanas, mis primas, mis sobrinas, todas las niñas bailando una guacamaya, un butaque, que por cierto, muchas veces en el ámbito rural, en el campo, se confunde qué es, qué son, y puede ser que esté un son tocándose como una guacamaya y de repente llega alguien y lo canta como un butaque. Se armó el butaque y se armó la fiesta y vámonos para adentro. Esos eran nuestros fandangos allá por los 70s, ¿no? Y poco a poco ha venido la evolución, ha venido el cambio. Yo estoy claro que las tradiciones van cambiando, las tradiciones las vamos recibiendo las siguientes décadas, como en mi caso, mi madre, mamá Elena, una mujer que en los 80s, aquí en Tlacotalpan, puso su sello en los fandangos cuando empezó este movimiento y nos los dejó a nosotros para los 90s, y nosotros ya hemos ido evolucionando y actualmente va evolucionando porque hay otras generaciones que lo van recibiendo y lo transforman y lo van llevando de otra manera. Esa es nuestra tradición, y lo bonito del son jarocho es eso, que no muere, que persiste, que continúa, que está adelante y no va a morir gracias a eso, a que evoluciona. Una de las bebidas más enigmáticas y deliciosas de esta región es el popo. Hola, soy Virilinda y soy nativa de Tlacotalpan. El rico popo es una bebida prehispánica hecha a base de cacao, almendra, arroz, canela, azúcar y chupipi. El chupipi es un bejuco que se da en los árboles, muy parecido al aguacate. Fíjense que yo llevo muchas veces viniendo aquí a Tlacotalpan, pero yo no sabía que tenían un mini zoológico. En alguna ocasión lo había escuchado y es por eso que el día de hoy los voy a llevar al zoológico para que veamos qué tal está. Turistas y visitantes que ahorita vienen llegando, pásenle adelante para irles explicando. Y si piensas que mi local es chiquito, aquí se encuentran tortuga y lagartito, aparatos y herramientas que usaron mis abuelitos. Bienvenidos al mini zoológico Museo de Tlacotalpan, Veracruz.
A 2 cuadras de la Casa de la Cultura está el mini zoológico museo, donde puedes interactuar con los animales, cargar un cocodrilo, una águila, como un quebrantahueso que venía a recibirlo ahorita aquí al letrero para que vea cómo los reciben. Reque, súbete ya al letrero que vino a ver unos amigos. Súbete, mi Reque. Reque, súbete, bonito. Súbete ya al letrero. Súbete, mi Reque. Reque, súbete, bonito. Súbete, mi Reque. Súbete. Súbete para que me recibas aquí a los amigos. Súbete, mi Reque. El letrero, súbete. Súbete, mi Reque. Súbete. El letrero. Súbete, mi Reque. Súbete ya al letrero. Súbete, letrero, súbete. Súbete, eso es. Y acá está Limo, mira, el pequeño cocodrilo. Este pequeño cocodrilo tiene la edad de 70 años. Duran de 150 a 200 años. Sus colmillos ellos los mudan algunos cada 6 meses y otros cada año. Los dejan de mudar hasta los 100 años. Cuando va a haber norte, empiezan a dar de coletazo. Y cuando va a llover, como que rugen como el león. Presienten ellos el mal tiempo. Y 3 veces al año hacen popó los cocodrilos. Aquí está el periódico donde Limo anduvo en película, miren, 800 leguas sobre el Amazonas, Espadachín de la Reina, Cindy Niño los Pantanos, Tangaloa y las series de Tarzán con Ron Ely, miren. El mini zoológico y museo de Tlacotalpan fue fundado por Pío Barrán Bartelli, un miércoles 14 de mayo de 1984. Y el propósito principal de Don Pío era recibir a estas aves y reptiles que se encontraban lastimadas para darles cuidados y un hogar. Este sitio alberga objetos históricos para Tlacotalpan, como armas que fueron utilizadas durante la Revolución, radios, fotografías y un sinfín de recuerdos. Actualmente es atendido por Víctor Gamboa, quien continúa con la tradición de preservar este espacio. Y es desde aquí donde nos despedimos de esta hermosa ciudad cuenqueña, con la promesa de regresar el próximo año para seguir disfrutando de la maravilla de este bien merecido Patrimonio Cultural de la Humanidad, Tlacotalpan, Veracruz.